Chile. Existen pocos lugares en el mundo con un contraste tan dramático. En los 4.500 kilómetros que separan las gélidas estepas australes de las áridas llanuras desérticas del norte, la naturaleza ofrece la forma particular de habitar tan disímiles ambientes. Existe mucha diversidad en este territorio, diversidad que incluso la mayoría de sus habitantes aún no conocen. Desde las altas cumbres de los Andes a las frías y ricas aguas del Pacífico. Lugares únicos en el mundo donde viven plantas y animales que solo habitan aquí. Muchos de ellos no existen en ningún otro lugar del planeta. Todos luchan por sobrevivir en los remotos paisajes de este único país. Este es Chile, un viaje salvaje. Otoño. Otro frío amanecer en Patagonia. Manadas de guanacos son los primeros en salir a recorrer los cerros de la estepa patagónica. A los pies del macizo y las torres que dan el nombre a este lugar, son cientos los guanacos que se alimentan aquí, en Torres del Paine. Este número puede impresionar, pero es solo una pequeña fracción de los cientos de miles de guanacos que los antiguos cronistas describieron en estas tierras hace poco más de 100 años. Fueron cazados por los colonos para usarlos de alimento, vender sus pieles y porque competían con el ganado que trajeron con ellos. Hoy los guanacos encuentran su única protección aquí, dentro de los límites del Parque Nacional. Pero también otro animal aún más perseguido que el guanaco ha sobrevivido. El puma. En la seguridad de las áreas más rocosas y abrigadas, los pumas pasan la mayor parte del día durmiendo y aprovechando los tímidos rayos solares que le entregan algo de calor. Pero es también aquí donde ella ha decidido llevar a cabo una de las tareas más nobles, difíciles y claves para la sobrevivencia de la especie: criar a sus cachorros. Los pumas se reproducen cada 2 o 3 años, y la cantidad de cachorros en cada camada
dependerá de muchos factores como el clima y la disponibilidad de alimento. No todo es trabajo para los grandes felinos. También pasan una buena cantidad de tiempo jugando con sus cachorros. Juego que no es solo para su entretención, sino también es parte de su educación, para desarrollar sus instintos y así aprender a obtener su alimento y enfrentar los peligros una vez que se encuentren alejados de la seguridad materna. Aunque presente a lo largo de casi todo el continente americano, Torres del Paine es un lugar único en el mundo que nos permite ser testigos directos de los momentos más íntimos en la vida de estos grandes felinos. Llegar a plena madurez es una difícil tarea, y quizá ninguno de ellos lo logre. Fuera del parque, las presas naturales escasean y los pumas se ven en la necesidad de cazar ganado doméstico, razón por la que son perseguidos y cazados pese a estar protegidos por la ley. Estas imágenes de pumas amamantando en estado silvestre son extraordinariamente raras. Patagonia no es tan solo estepas y pastizales. Hacia el Pacífico, paisajes, plantas y animales son muy diferentes. Nos encontramos en los dominios de los fiordos y canales australes. Las aguas entre el archipiélago de las Huaytecas y las islas de Chiloé están entre las más ricas de todo el mundo. Gracias a un efecto combinado de la rotación de la Tierra, vientos y corrientes frías, abundantes nutrientes son llevados a la superficie marina, los que se juntan con los traídos de las altas cumbres de las montañas. Es aquí, en la riqueza de estas aguas, donde el más grande de los animales que jamás haya vivido en nuestro planeta ha encontrado su hogar. La ballena azul. Pero esta no es una ballena azul como cualquier otra.
Recientes estudios han descubierto que las ballenas azules que viven y se alimentan aquí son una población separada de las del resto del mundo y que además tienen su propio dialecto. Dialecto que los científicos han llamado el dialecto chileno. Las ballenas que se observan en la costa de Chile, Perú y Ecuador podrían tratarse de una subespecie única y diferente a las otras ballenas azules que habitan en los océanos del mundo. Balaenoptera musculus chilensis. Aunque suene extraño para nuestros oídos, este es el dialecto que las diferencia de otras subespecies de ballenas azules. Aunque semejante al sonido que produce el motor de un barco, este es el dialecto de la ballena azul chilena. Diferente o no, estas ballenas han vivido aquí por cientos de años, alimentándose de crustáceos y otros pequeños invertebrados que se encuentran en las aguas del océano. Estos invertebrados son conocidos como zooplancton, que al alimentarse del filoplancton, liberan un químico natural que es un irresistible seductor para una de las criaturas menos conocidas que habitan las míticas aguas de Chiloé. Esta es conocida como pincoya. Fue recientemente descubierta para la ciencia y estas son las primeras filmaciones registradas de esta pequeña golondrina de mar. Junto con albatros, petreles y fardelas, la pincoya posee uno de los más desarrollados sentidos del olfato conocido en las aves marinas. Desde varios kilómetros de distancia, la pincoya es la primera en detectar el aroma que produce el plancton y la primera en llegar a alimentarse de él. Bailando delicadamente sobre el agua, al igual que la pincoya en la mitología local de esta región de Chile, esta ave utiliza sus coloridas membranas que unen sus dedos para atraer a la superficie a los pequeños crustáceos y otros diminutos animales marinos de los que se alimentan. Sin duda, uno de los eventos de la naturaleza chilena más hermosos que se pueden observar. Si bien las aguas del Pacífico que moldean la costa de Chile es el hogar del más grande de los animales del que se tiene conocimiento, también es el hogar del mamífero más pequeño del mundo. El chungungo vive toda su vida en las áreas costeras más rocosas.
Estas nutrias usan las rocas más protegidas para descansar bajo los cálidos rayos del sol. ¿Cómo lo hace este macho? Viven única y exclusivamente alimentándose en estas frías aguas. Se sumergen cada vez por menos de 2 minutos en busca de crustáceos que se esconden en los bosques de algas y entre las rocas. Cuando captura algo, vuelve a la superficie y no espera a llegar a tierra firme para comenzar a disfrutar del festín. Al terminar, toma otra bocanada de aire y se vuelve a sumergir en busca de más alimento. En la costa del desierto de Atacama, existe un número de pequeñas y deshabitadas islas que forman parte de uno de los lugares más ricos en vida marina del mundo. Pero estas islas no son tan solo el hogar de innumerables especies de aves y mamíferos marinos. Sin duda, uno de sus residentes menos conocidos no depende en forma directa del mar para sobrevivir. De día se refugia en los rincones más oscuros de estas cuevas. De hábitos reservados, rodeado de mitos y leyendas, hacen de esta criatura una de las más incomprendidas del mundo natural. El vampiro. Aunque el Piuchén, como se le conoce en Chile, está lejos de ser una deidad demoníaca, efectivamente sí se alimenta exclusivamente de sangre. De hecho, este comportamiento fue descubierto por el naturalista inglés Charles Darwin y su asistente, cuando visitó la costa de este desierto en 1835. Descubrimiento que fue mantenido en duda durante largo tiempo por la comunidad científica en aquellos años. Al contrario de otras especies de murciélagos con hábitos sociales, el piuchén vive en pequeños grupos. Se cuelgan del techo con sus patas posteriores, formando grupos compactos para descansar y protegerse. Machos, hembras y juveniles comparten las áreas más abrigadas de la cueva. Al llegar la noche, saldrán en busca de alimento, la sangre de aves y mamíferos, principalmente lobos marinos, que viven en los alrededores de esta colonia. El piuchén lamentablemente ha sido perseguido a lo largo de la historia. Muchos piuchenes han muerto víctimas del fuego que las personas encienden en las cuevas donde estos animales duermen durante el día. Hoy en día su población es reducida. Si no hay un cambio de actitud en las personas frente a ellos, el futuro de esta especie es incierto. Los espinos son, sin duda, uno de los árboles más comunes en la zona central de Chile. Estos son árboles estrechamente relacionados con aquellos árboles que viven en la sabana africana.
crecen en ecosistemas áridos en donde cada verano, después de la floración, producen cientos de estas vainas. Su cubierta es dura, lo que hace imposible que la mayoría de los animales puedan abrirlas y alcanzar las semillas que, como un tesoro, guardan en su interior. Excepto por uno de los habitantes más comunes de las estepas de clima mediterráneo. El degú es uno de los más curiosos e interesantes animales de Chile. Este roedor, a diferencia de otros, es diurno, altamente sociable y vive en madrigueras formando pequeñas colonias. En la época más calurosa del año, salen de sus madrigueras temprano para evitar el calor abrasador al momento de alimentarse. Buscan semillas y pequeños restos de vegetales en el suelo. Otros suben a los arbustos para comer los brotes y semillas más tiernos del follaje. Esta es una hembra, la más antigua de la colonia. Ella tiene una técnica poco usual para encontrar su alimento. De hecho, no se mueve de la protección de la sombra del arbusto que cubre la entrada de la madriguera. Aquí, ella solo espera. Espera con la paciencia que le han dado los años de experiencia. Pueden pasar horas y horas esperando, mientras los jóvenes de Gu juegan, corren o simplemente limpian su pelaje. El calor en verano se hace sentir. Pocos son los que se atreven a dejar la fresca protección del arbusto, pero ella aún espera tranquila. Zorro culpeo. Pero este tiene otros planes. Cuando el peligro ha pasado, la hembra vuelve a su eterna espera. ¿Pero qué ha estado esperando esta hembra tan pacientemente? Viento. Durante meses, permanecen las semillas en la rama del espino, pero tarde o temprano deben caer. Ella, atenta, corre rápidamente a recogerla y la lleva a lo más profundo de su madriguera. Repite lo mismo las veces que puede,
Así asegura su alimento y el alimento para otros integrantes de la colonia en tiempos de escasez. Este es el desierto de Atacama, el más árido del mundo. No todo es desolación aquí en el desierto. Cada cierta cantidad de años, los cambios climáticos producidos por el fenómeno del Niño crean el balance perfecto para producir lluvias en el desierto. El desierto se transforma. Primero, un manto verde cubre llanos y cerros. Luego, las flores. Campos multicolores cubren el paisaje como sacado de uno de los cuadros de Monet. Y aquí, no solo son las plantas las que florecen. Añañucas, patas de guanacos y suspiros atraen cientos de especies de insectos. Estos insectos traen un respiro a la dura vida del resto de los animales que viven aquí. Es un buen año, y esta especie de búho, el pequén, tiene suficiente alimento para mantener a su familia. El yal, un ave bastante común de observar en este país, llena el desierto con su canto característico. Es ahora cuando aprovecha la abundancia de alimento para realizar una misión clave en la supervivencia de una especie: criar a sus polluelos. Las largas espinas de los cactus le entregan la única y efectiva protección de los depredadores que encuentra en este desierto.
Durante las horas más frescas de la mañana, macho y hembra trabajan arduamente para alimentar a sus polluelos. El calor se apodera del desierto rápidamente. Los pequeños, con su cuerpo delicado y ausente de plumas, no tardan en sentir la dureza de la vida en Atacama. Los rayos solares pueden matarlos en solo minutos, pero su madre lo sabe y ella los protege rápidamente. Con su cuerpo les proporciona sombra y entre sus patas se produce una corriente de aire que baja la temperatura varios grados, lo que ayuda a mantener a los polluelos frescos durante las horas de mayor calor. Aunque el desierto parece a simple vista un jardín, para la madre, este sigue siendo un desierto árido, y son limitadas las posibilidades que le pueden entregar algo de alivio del calor del sol. Las lluvias que han cambiado este paisaje aún mantienen oculto un secreto, y la madre de estas crías lo sabe muy bien. Agua. El tesoro más preciado en la vida en el desierto más árido del mundo. Tesoro que es aprovechado no tan solo por el yal, sino por innumerables especies de aves que habitan aquí. Pero este cambio en el paisaje de las tierras desérticas también produce un cambio en el comportamiento de los animales. La lagartija de dos manchas es un reptil insectívoro que habita en pequeñas cuevas cavadas en la arena o bajo rocas. Con los primeros rayos del sol, salen de su madriguera en busca de alimento. Recorren su territorio atentos a cada movimiento entre las flores. Pero no son insectos lo que busca. Flores. Busca flores. Nadie conoce el propósito de este cambio en su dieta. Científicos nunca habían descrito este comportamiento anteriormente. Estas imágenes increíblemente raras capturan este cambio de comportamiento. Aparentemente, estas flores son muy importantes para ellas. Incluso las protegen de ser comidas por otras lagartijas. ¿Lo hacen para obtener agua de los pétalos, minerales, o quizás solo se aprovechan de la alta disponibilidad de esta fuente de alimento? ¿Quién sabe?
Lo cierto es que cada floración en el desierto es aprovechada por estas lagartijas para disfrutar de las flores, aunque de una manera diferente. Aunque menos numerosas que en el desierto, las flores también están presentes en los bosques del sur. Amancay, lirio del campo, añañucas rojas crecen en el piso del bosque. Mientras tanto, el clavel del campo, el pajarito y otras enredaderas suben por los troncos de los árboles y arbustos en una carrera por alcanzar la luz del sol. Pero sin duda la flor nacional de Chile es la joya que corona el bosque en el centro-sur del país. El copihue cubre aquellos lugares donde el sol llega tímidamente, coronando con flores rojas las puntas de las enredaderas que han recorrido varios metros de altura, quedando fuera del alcance de aquellos que extraen ilegalmente sus flores. Aún así, el copihue y otras flores silvestres continúan luchando por la supervivencia a lo largo de Chile, esperando algún día volver a recuperar el hábitat que han perdido bajo la mano del hombre moderno. Los primeros rayos de sol tímidamente entibian las laderas de cerros y quebradas en Patagonia. Aquí, no todos los animales están activos a esta hora del día. Algunos prefieren dormir bajo el tímido calor del sol después de pasar toda la madrugada en busca de alimento. El puma aquí es el máximo predador, ya que está por sobre todos los otros animales en la cadena trófica de este lugar. De él depende en gran parte la salud de los ecosistemas donde vive. Muchas especies de animales, incluso plantas, dependen de él. Sin su existencia, la supervivencia de todas las otras especies estaría en juego. Ella tiene 5 años de edad. Nunca ha sido madre. Aún así, es una de las hembras dominantes en este lugar. Ella recorre su territorio en busca de las manadas de guanacos, su alimento. No es difícil encontrar guanacos aquí, pero pueden pasar horas para tener la oportunidad perfecta. Ella es sigilosa, se mimetiza entre las rocas y los pastos, pasando desapercibida hasta para el ojo más desarrollado. Los guanacos tienen la vista 10 veces más desarrollada que el ser humano y son capaces de ver a un puma a varios cientos de metros. Ha caído la tarde y ella aún no logra cazar. Han pasado varios días desde su último alimento. Muchos guanacos siguen en el área, lo cual disminuye las probabilidades de pasar desapercibida, pero ella no se da por vencida. Tal vez la sombra del atardecer le entregará la protección necesaria para no ser vista. Varios guanacos se encuentran alimentándose en los alrededores, pero ella necesita acercarse a solo unos metros para lograr una cacería exitosa. Puede caminar por horas y esperar hasta que el momento sea el correcto. Un guanaco que no está atento a lo que pasa a su alrededor. Aún así, tiene que acechar sin ser descubierta. Un movimiento en falso y todo se termina. Cada vez está más cerca.
par de metros más y la paciencia dará sus frutos. Esta vez se apresuró demasiado y el guanaco alcanza a reaccionar a tiempo. Otro día sin probar alimento. El amanecer revela que otro puma ha tenido éxito en conseguir su presa. Un juvenil se acerca buscando alimento. Se ve nervioso. Posiblemente no sea su presa y solo está aprovechando la oportunidad para robar algo de comida que cazó otro puma. Come lo que puede antes de que quede completamente al descubierto bajo la luz del día. Otros animales que habitan la estepa patagónica no tardan en llegar. El cóndor de los Andes, una de las mayores aves voladoras del mundo, detecta carroña desde varios kilómetros de distancia. El cóndor, por naturaleza, es un ave tímida. No baja inmediatamente a alimentarse hasta no estar seguro que el lugar está libre de peligro. Los inmaduros más impacientes son los primeros en bajar. Los adultos lo siguen. En solo unos minutos, una treintena de cóndores se están alimentando de los restos de un guanaco. Los machos de mayor edad son los últimos en decidirse a bajar. Pero este está más preocupado de presentar sus credenciales que de alimentarse. Después de un par de horas, no es mucho lo que queda. Con casi 2 kilos de carne en el buche, pesadamente uno a uno, remontan el vuelo para alcanzar las corrientes de aire caliente que les ayudará a volar al lugar donde pasarán la noche. Mientras tanto, los pumas, sin más alternativas, tienen que comenzar nuevamente la dura tarea de conseguir más alimento y así asegurar su supervivencia y la de su familia. Aquí, en el aún desconocido
Chile salvaje.